Esta es la noticia de hoy. Ay de mí si no evangelizaré. Esta corta frase expresada por el apóstol San Pablo a los Corintios encierra una gran vida. Sin duda alguna, el padre Antonio Ketlas, visto desde otro ángulo de su programa de vida, fue el trabajo, estudio y entrega a los demás, quien nació el 9 de diciembre de 1931 en un pequeño poblado de Santa Eugenia, provincia de Mallorca, España. Recibió la unción del orden sacerdotal el 22 de junio de 1958 de manos de su eminencia cardenal Benjamín Arriba. Con tres palabras quisiera resumir una extraordinaria vida: sacerdote, misionero y vicentino. Sacerdote porque se entregó totalmente y vivió el sacerdocio de una manera extraordinaria. Misionero porque tuvo la capacidad de llegar a Honduras y captar de toda la cultura y de los valores culturales de Honduras y de los hondureños y hondureñas, supo captar por dónde su misión era abrir sus corazones al Evangelio. Y vicentino porque hizo de los pobres los protagonistas de su vida y de sus obras. Luego de servir 5 años en la tierra que lo vio nacer, llegó al territorio que lo vio partir, a la casa del Padre, Honduras, cuya tierra donde fue destinado a la misión, donde toma a este país como su segunda casa, dedicándose a la feligresía por 3 años en La Ceiba, 1 en Tela, 11 años en Puerto Cortés, 18 en San Pedro Sula y más de 20 años en la capital. Era tan lindo, ni quiera Dios. Yo todos los domingos él me daba la bendición. Yo le decía: Padrecito, deme su bendición, y siempre me la daba, todos los domingos, porque yo vengo todos los domingos a misa, y es increíble, para que es un padre ejemplar. Porque él era muy jovial, muy alegre, siempre estaba haciendo chistes, y también al mismo tiempo aconsejaba de la mejor manera, era un guía espiritual fabuloso. Recordarlo en cada bautizo de mis 5 hijos es un legado que nos deja, un hombre que deja un legado en Honduras de una manera extraordinaria como nunca antes. Desde su llegada a Honduras despliega una extraordinaria actividad y entrega que queda reflejada en la construcción de unas 10 capillas y un comedor infantil, una escuela de artes y oficios, para los más necesitados la pastoral espiritual, que sin duda alguna es de mucha ayuda a los adultos mayores. Son innumerables obras las que dejó plasmado un ángel de 86 años, que hoy en día celebra en la morada de la Santísima Trinidad. Yo voy a hablar del perfil que pude conocer en estos 3 años del padre Antonio, un hombre muy jovial, un hombre lleno de Dios, un hombre cuyo amor por la infancia era inmenso. Era un niño en el cuerpo de un hombre, este hombre extraordinario, humilde, muy sabio, muy preocupado por los pobres, por los ancianos, y sobre todo un hombre que sabía dar consejos en momentos apropiados a quien lo necesitaba. Un hombre muy querido, hincha del fútbol, le gustaba mucho el fútbol, respiraba y su pasión era el Real Madrid. Y bueno, sé que allá desde el cielo va a estar intercediendo por nosotros. Su opción social. Después de la organización pastoral y la renovación del culto cristiano, el padre Antonio vuelca sus energías a la obra social, tratando de dar una respuesta concreta a los problemas que enfrenta nuestra sociedad hondureña mediante la organización de obras sociales vicentinas. Los principales intereses del padre Antonio fueron: Centro de la Esperanza, su primer interés es el grado de mendicidad y alcoholismo en la ciudad; Casa del Niño, la interpelación de los niños durmiendo en la calle fue su mayor preocupación; Casa de la Niña, descubrió que las niñas también presentan problemas en la sociedad sanpedrana; Clínicas Médicas, el campo de la salud también fue parte de la prioridad para este hombre de Dios; Campaña Infantil, que por más de 30 años este proyecto sonado y ejecutado por el padre Antonio ha llevado formación en valores más de 100.000 menores a nivel nacional. Además,
En 1998 ocupó el cargo del secretario ejecutivo de la Fundación para la Educación y Comunicación Social, logrando sacar adelante a los medios católicos arquidiocesanos. Su presencia en Honduras animó a muchas personas a compartir y ayudar a los demás. Con su original idea de la Misa de la Libra, que cada mes se celebra en la catedral y todas las comunidades, esto nos deja un santo de ayer para hoy. Hasta pronto, Padre Antonio. Dios lo ha recibido con los brazos abiertos. Hoy en Notifides le rendimos tributo a un gran hombre de Dios, que con su tierna sonrisa demostró que con Dios y para Dios en la misión de la solidaridad debe de reinar. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura de paz. Con imágenes de Amílcar Sánchez les informó Josué Varela. Esta fue la noticia de hoy.